Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar esta sección que la Fundación Fernando Buesa ha organizado en estas jornadas y a la que agradezco su invitación para moderar. Y vorrei proprio ringraziarla per l'invito a moderare questo incontro. Me he prometido siempre que mi sono ripromesso ogni volta che si comincia a parlare di queste cose di aprire un piccolo inciso che è il seguente. Credo che la Fondazione Fernando Buesa, además de ser el nombre de una fundación, oltre ad essere il nome di una fondazione, è il nome di una persona che non è più qui. Entonces, creo que eso es importante recordarlo siempre como un marco de è importante ricordarlo sempre nell'ambito di tutte le conversazioni che possiamo tenere, perché come lui e molte altre persone non sono più qui. E detto ciò, passiamo ad un altro paese in queste due ore di colloquio. Vamos a trasladarnos a otra cultura che, per muy parecida che nos pueda resultar, muchas veces ese propio parecido hace che se produzcan distorsioni muy grandes en la percepción de la otra cultura, y vamos a trasladarnos a otro mundo de violencia con el cual nos podemos contrastar y con el cual a lo mejor como propuesta creo que probablemente habría que evitar los reflejos y los paralelismos exactos, es decir, son perfectamente comparables pero tienen, digamos, sus especificidades distintas respecto a lo que ha podido suceder en esta parte de Europa. Por lo tanto, vamos a Italia y vamos a tener el placer y el interés de atender a las reflexiones de dos personas que son Manlio Milani y Adriana Farandà. Lo primero, tal vez, para enmarcar esos años 70, principios de los 80 en Italia, sobre los que van a reflexionar nuestros dos invitados, es decir lo siguiente. El terrorismo, es decir, la utilización de la violencia con fines políticos para producir objetivos políticos, se produjo en Italia, parte de las intervenciones de los servicios y del Estado y demás, se produjo desde dos puntos de vista. Es decir, hubo terrorismo negro, terrorismo fascista, y hubo terrorismo, para entendernos, rojo, es decir, terrorismo con todas las componentes que van desde el leninismo hasta algún tipo de libertarismo insurreccional. Es decir, docenas de grupos, tanto de una parte como del otro, produjeron un clima de violencia abrumador en esos años que se les conoce ahora como los años de plomo, ¿no? Fue poco a poco creciendo y por una parte el terrorismo negro produjo lo que se llamó la estrategia de la tensión, es decir, crear a través de bombas en las plazas, a través de atentados personales, a través de continuos actos violentos, intentaba crear una tensión de modo que los poderes militares tuvieran que intervenir para crear una situación de un gobierno autoritario. Esa era un poco la estrategia. Por otra parte, los grupos más, de izquierdas, que no solo eran las Brigadas Rojas, que no eran solo las Brigadas Rosse, y probablemente creo que nos vamos a centrar hoy día, y además de las Brigadas Rojas había toda una galaxia de grupos. C'era tutta una galassia di altri gruppi diversi. Mi pare che Adriana Farandà sia stata in alcuni di essi. Cioè una galassia armata que se, digamos, se justificaba en un sujeto politico que hoy nos puede parecer un poco distante de nuestra percepción, que era el sujeto politico de la clase proletaria. Era quella della classe proletaria. Casi todos esos grupos tenían esa P
quasi tutti questi gruppi avevano la P del proletario o del proletariato nella loro sigla. Ma stiamo parlando in quell'epoca di due terrorismi diversi. Passo già a presentare i nostri ospiti. Vorrei presentare i nostri ospiti brevemente. Tenemos a Manlio Milani, e lo voy a presentar primero a un arriesgo de ser poco caballeroso. Presenterò porque creo que él de alguna forma representa aquí a las víctimas. Di Adriana Faranda. Entonces, Mario Milani ha nacido en Brescia, que es una hermosísima ciudad, como tantas otras italianas del norte de Italia, de la Lombardia, una ciudad industrial, próspera. Creo que está también la industria del armamento, tra le cui industrie c'è anche Vittoria, quella se non, delle se non armi. Pertenece a una generación que ha vivido las estrecheces de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que estamos ante una persona que ha tenido una infancia difícil. Una persona que a final de los años 50 se afilia al Partido Comunista Italiano, que llega a representar a su sindicato en su puesto de trabajo y que desde esa representación sindical acomete una serie de iniciativas culturales. Esas iniciativas culturales se prolongarán después con la creación de la Casa de la Memoria dedicada a recoger della Casa della Memoria che si occupa di acquisire la documentazione per mantenere viva questa memoria e per continuare la vita di Manlio Milani. Fare ricerche su una questa chiebra, questione brutale quando l'anno Manlio Milani ha subito un colpo durissimo quando nel 1974 nel corso di una manifestazione La fondazione Fernando Buesa aveva invitato una delle figlie di Aldo Moro, del statista della democrazia cristiana, che è stato sequestrato da un comando al quale partecipava Adriana Faranda nell'anno 78 ed è stato sequestrato per 55 giorni che tenía la organización Brigada Roja. Degli appartamenti delle Brigate Rosse. La Fondazione Fernando Buesa aveva invitato Maria Agnese Moro, una delle figlie di Aldo Moro, che aveva accettato di venire, ma alla fine per problemi di salute non ha potuto venire e ha
Dice, queridos amigos, siento no poder estar con vosotros junto a Adriana Faranda. Con voi insieme ad Adriana Faranda. Lo deseaba en gran manera y me habría gustado conocer lo que vosotros pensáis y conocer también vuestras experiencias sobre el asunto. Por desgracia, hace pocos días he tenido un serio problema cardíaco que exige un tratamiento de urgencia. Una lunga convalescenza. Me alegra el hecho de Sono lieta che esto os permitirá conocer y escuchar a Manlio Milani, una persona per la quale siento un profondo affetto e un assoluto rispetto e una grande stima. Estoy convencida de que la humanidad está buscando en este siglo XXI una forma distinta de gestionar los conflictos, para reconstruir algo bueno entre aquello que nos ha sido arrancado por la violencia. Es una tarea gigantesca y bellísima, que no puede borrar ni hacer olvidar lo que ha sucedido y que nos ha herido a los unos y a los otros de una forma tan profunda. No borra las culpas ni la inocencia, pero nos ayuda a estar plenamente en la historia de la humanidad. Nos ayuda a estar plenamente en la historia pienamente integrati nella storia dell'umanità che cerca con dolore e sacrificio ir hacia el bien y hacia andare verso il bene, verso la giustizia che desideriamo tutti. Vi ringrazio tanto e chiedo scusa per la mia assenza. Questa è la lettera di Maria Agnese Moro. Creo que es interesante para quien se interesa de análisis del discurso ver que empieza diciendo que le gustaría estar junto a Adriana Faranda. Essere insieme ad Adriana Faranda. Adriana Faranda probablemente è probabilmente più nota a todos ustedes, a tutti muy voi in Italia. E anche in Italia per la sua attività artistica, per la sua, attualmente per la sua attività di artista e di fotografa digitale, di realizzatrice di immagini digitali e soprattutto è stata molto nota nella metà degli anni 70 quando militava in vari gruppi della sinistra proletaria, se non ricordo male tra il 76 e il 79 nelle Brigate Rosse. Adriana Faranda è siciliana, nata nel 1950. Come scrittore mi ha interessato molto la biografia. Sono stata interessata alla lettura della biografia scritta da una giornalista su di lei. È interessante per una certa riflessione. Miembro de una de las familias más antiguas Adriana Faranda, grandes di una, de Sicilia, que ha, creo, delle famiglie più grandi e importanti della Sicilia, che ha avuto un'infanzia, credo, felice. In sua biografia, verla rodeata in infanzia, leggendo la sua biografia, vedere che era circondata da campi de su casa, es licenciada en di filosofia y Gelsomini. È laureata in lettere e filosofia. Creo una de las militantes ed è una de delle militanti di quell'epoca, sin duda más interesantes por su camino indubbiamente interior. Tra le più interessanti per il suo percorso creo interiore. Es importante distinguir, por una parte, el nivel político de las acciones y, por otra parte, el nivel moral. En ese aspecto, creo que estamos ante un sujeto moral importante, es decir, una persona que ha elaborado interiormente la experiencia de vida que ha tenido. Entonces, eso creo que la hace especialmente interesante y que sus palabras son dignas de especial atención. Adriana Faranda participó ya como miembro de las Brigadas Rojas en distintos atentados cuya consecuencia nunca han sido mortales, es decir, lo que en italiano se llama en varios ferimenti,
herir a sus víctimas, nunca por estrategia personal o tal vez por suerte, nunca no tiene en su haber ningún delito de sangre irreparable. Participó en el comando que raptó, que secuestró en la famosa Vía Fani a Aldo Moro en el 78 y fue junto a su compañero de entonces, Valerio Morucci, fueron las dos personas que se opusieron con toda la mano izquierda que pudieron y con toda la habilidad que pudieron al asesinato del estadista. Probablemente, pero esto es una interpretación mía, se opusieron desde los dos puntos de vista, desde un nivel político y desde un nivel también moral y personal. Fue arrestada en el año 78, si no 79, y cuando ella ya había salido de las Brigadas Rojas, estuvo en distintas cárceles hasta el año 90. En el año 90 adquiere la semi-libertad, en el 93 la libertad condicional y en el 95 una libertad plena. En la época de la cárcel, creo que fue allí, escribió una novela que es la historia de El vuelo de la farfala, El vuelo de la mariposa, que recoge, recrea 17 historias de mujeres, cada una con su obsesión, con su desesperación y con algo que creo que se repite en la historia narrada por una periodista. Y una cosa que me interesa especialmente, cada una de ellas con su excesivo amor a la vida. Ese binomio entre amor profundo a la vida y a la humanidad y odio frente a aquellos que hacen que esa humanidad no pueda mejorar, creo que es uno de los detonantes anímicos de muchas de las personas que han dado ese paso a la violencia o lo pudieron haber dado en aquellos años. Yo aquí creo que termino mi breve presentación. Hay una biografía que me ha resultado muy interesante, de Susana Mazzocchi, que se llama En el año del tigre, que es recoge la historia de Adriana Faranda y en torno a ella la historia de esos años y de la historia de algunos componentes de las Brigadas Rojas. Hay que decir, creo que todos, si no recuerdo mal, los componentes del comando que raptó y asesinó a Aldo Moro están hoy en libertad. Bien, les doy la palabra y recuerdo que la Fundación Fernando Buesa ha tratado estas dos horas de coloquio con el título Del terrorismo a la convivencia. Entonces, les invito a que nos presenten aquellos años de su experiencia. Empezará Manlio Milani. Antes de empezar, ustedes tienen unas tarjetas en las que pueden escribir quale potete scrivere le domande che vi vengono in mente nel corso degli interventi. Vi preghiamo anche di scriverle con una grafia leggibile. Buongiorno. Innanzitutto grazie dell'invito. Y gracias sobre todo por estas bonitas palabras de presentación y reconstrucción de los hechos que acaba de producirse. Traigo aquí también los saludos de Agnese Moro y espero estar a la altura de las circunstancias, a pesar de estar casi incapacitados para representarla. Quisiera hablar brevemente con ustedes para intentar construir un discurso que a la vez sea un entramado entre historia, memoria, recuerdo
y sobre todo memoria pública. Así que el tema de la historia se cruza con la historia personal. Cuando participo en estas reuniones, siempre me pregunto, ¿por qué recordar? Y por consiguiente, ¿por qué portar un testimonio? Para mí es una forma de pensar que la memoria es sobre todo una relación consigo mismo, con la propia experiencia, pero a la vez es una relación con la sociedad, es decir, cómo se ha construido la sociedad, a través de cuáles personas y qué ha sido esa democracia. Así que a través de la memoria vuelvo a lo que ha ocurrido y lo que me ha ocurrido, y esta es una forma de comprender y no vivir el presente como una separación respecto a la historia. ¿Y por qué todo esto? Porque a través de las elecciones de hoy medimos el tiempo pasado y a la vez condicionamos el futuro. A menudo este proceso es inconsciente y esto puede determinar unas elecciones negativas. Entonces es fundamental conocer para ampliar efectivamente las capacidades de las elecciones. Y por esto, memoria y conocimiento son funcionales la una con la otra. Pero esto no es válido solo en el plano subjetivo, en el plano de la responsabilidad individual, que en este periodo histórico representa uno de los elementos básicos para enfrentarnos a nuestro tiempo. Todo esto vale también para la sociedad, sobre todo hoy en día, y creo que España e Italia son bastante similares en esto. Una sociedad donde se tiende a olvidar, a vivir como si no hubiera habido un pasado, como si no hubiera habido unas raíces. Entonces, me parece que el recuerdo de lo antes, de lo que éramos, y también de los proyectos de vida, es muy importante de representar. También porque la primera consecuencia sobre la memoria es pensar sobre ese pasado con una estimulación para volver a proponer el hecho. Pero la memoria subjetiva, es decir, la memoria interior, no puede permanecer exclusivamente dentro de uno mismo, porque si no, uno permanecería prisionero de lo que ocurrió en ese preciso instante. La experiencia personal en ese momento necesita ser relatada. Pero relatar significa abordar dos aspectos. Relatar seguramente es volver a uno mismo y a nosotros para recordar ese hecho. Pero hay que recordar ese hecho para recordar la pérdida sufrida, pero también las razones. Así que relatar se convierte en la necesidad de dar un testimonio, es decir, aportar un hecho. Y esto es una especie de comunicación de la memoria, una memoria que se comunica a través de los datos, los relatos y la experiencia, porque si no, se quedaría en una memoria muerta, como decía un gran filósofo italiano que murió hace unos años, Norberto Bobbio. Pero entonces, ¿cómo se puede transformar esta memoria y llevarla a la función de una memoria activa? Hay que captar las modalidades, las razones, las consecuencias, los actores de los hechos. Y debe ser una memoria que nos interrogue. Así que en este recorrido
se delinea el paso de la memoria subjetiva a la memoria pública, donde es posible encontrar a los ciudadanos y el sentido de la historia y valorizar el sentido de los acontecimientos para no encontrar solo a los muertos, sino mi tiempo de entonces que puedo conjugar con mi tiempo de ahora. Y quisiera ahora, antes de empezar, escuchar la grabación original de ese momento, solo un momento de aquella grabación, que es la grabación original de ese instante. Y luego ya os dejaré la totalidad de la grabación. La Constitución, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disordine fascista. Del partito fascista in tutte le sue forme. E sin embargo, il movimento sociale italiano sigue vivendo. Almirante, su secretario, con sus proclamas de la República Social Italiana, sigue urdiendo sus actos y sigue apareciendo en pantalla de la televisión como secretario de un partido que es difícil que esté dentro de la institución, de la Constitución. Una bomba. Asesinos, quedaros parados. Compañeros, amigos, todos quietos. Calma. Compañeros y amigos, quietos. Quietos. Quedaros quietos, calma. Permaneceo dentro de la plaza, el servicio de orden que se quede dentro de la plaza. Ese fue el instante fatal, el instante en que se produjo el hecho que anuló ese antes, en el que yo con mi mujer y ese grupo de amigos estábamos juntos en esa plaza. Anula todo ese momento anterior, ese pasado, y ya no se sabe qué va a abrir en lo que vendrá después, y eso depende de cada uno. La bomba estalló el 28 de mayo de 1974, el año que viene se cumplirán 40 años, y se produjo durante una manifestación antifascista organizada por todas las fuerzas políticas democráticas, excluido el movimiento social italiano, que tenía una ideología fascista, y durante una huelga general. Las motivaciones de la manifestación eran la repulsa de la violencia, el rechazo de la violencia al que estaba sometido el país en ese momento. Un dato importante, porque determina esa definición política de esa masacre, es que eso se produjo 15 días después del referéndum sobre la abrogación de la ley sobre el divorcio. Es decir, un derecho civil que se sometió a la violencia de este tipo. Fue una masacre muy explícita en sus objetivos, poner en tela de juicio la democracia del Estado. Así que fue un ataque explícito al ordenamiento. El 1974 fue un año fundamental en el que se dio un giro, porque se produjo una violencia armada a la que se hizo mención anteriormente. Hay dos aspectos muy importantes de ese día. En primer lugar, la respuesta que se dio.
La masacre fue un acto de violencia que utiliza la destrucción de la vida de las personas para generar miedo. No importa ni siquiera a quién se afecta. Podría incluso afectar a alguien de tu parte política que se encuentre allí en ese momento, porque el objetivo del atentado no es distinguir a las personas, sino utilizar a las personas para dar un mensaje de miedo. Y en este sentido, el atentado es el mal más absoluto, es el proceso de deshumanización de las personas. Las personas no existen como tales, sino que su existencia es únicamente un instrumento, una herramienta para otros objetivos. Y uno se da cuenta de esto inmediatamente, viendo esos cuerpos destrozados que antes eran vida y ahora no son nada. Yo estuve ahí esa mañana, por pura casualidad me separé y me quedé alejado unos metros de esa papelera donde estaba la bomba y donde estaban mi mujer y mis amigos. Y es pura casualidad, pero esas personas muertas, como escribió un ciudadano en una pancarta, esas personas no fueron víctimas, sino caídos, porque eran ciudadanos que habían elegido estar presentes en esa plaza. La bomba golpeó por casualidad, pero afectó a personas, que unos ciudadanos que habían decidido estar ahí para protestar contra la violencia y para defender las reglas democráticas. Esa mañana murieron 8 personas. 5 eran profesores, y de los cuales 3 eran mujeres. 2 son pensionados. Otros 2 eran jubilados, luego había también un obrero. Entre los jubilados había unos ex partisanos que habían luchado en la resistencia y estaban ahí para recordarnos que la libertad no es un bien adquirido para siempre, sino que debe renovarse continuamente a través de la participación. El segundo elemento es ver cómo reaccionó la ciudad. Lo que los subversivos querían es que la ciudad reaccionara con otra violencia. Sin embargo, esto no se produjo. Durante 3 días, la ciudad de Brescia fue totalmente autogestionada. Las fuerzas del orden no entraron en la plaza para decir que el Estado somos nosotros. Y frente a un ataque tan explícito, tenían que ser los ciudadanos en asumir la responsabilidad de la respuesta. Y se produjo un hecho muy importante. El día de los funerales, cuando se presentaron las máximas autoridades del Estado, desde el presidente de la República, los representantes de todos los partidos constitucionales, que fueron defendidos por el servicio de orden integrado por ciudadanos, comerciantes, obreros, y este servicio de orden ciudadano defendió a los representantes de las instituciones, porque en ese momento ellos mismos eran las instituciones. Y sin embargo, también se produjo una contestación, se les silbó, porque a través de esto se solicitaba un cambio dentro de la clase dirigente, porque era incapaz de impedir el producirse de estos hechos. Así que hubo una experiencia subjetiva que se convirtió en experiencia colectiva. La historia de cada uno se convirtió en historia de una colectividad. La masacre de
la plaza de la loggia fue totalmente impune, se quedó impune. Nadie fue condenado por ello. La quinta instrucción, y para cada una de ellas hubo 3 grados de juicio, nunca determinó quiénes fueran los culpables. Incluso la sentencia más reciente se terminó con una absolución por falta de pruebas. Y el 20 de enero se producirá la sentencia de la quinta instrucción. Y hasta la fecha no tenemos ninguna verdad judicial, aunque la magistratura llegó a algunas conclusiones precisas a determinar cuál fue la matriz de las masacres, de los atentados, y el hecho sobre todo que se formó una idea de impunidad, y eso fue posible gracias al desvío de las investigaciones por parte de miembros de los aparatos del Estado. Así que hoy en día todavía estamos llevando adelante un discurso de memoria que choca con los comportamientos y las actitudes institucionales, pero consideramos que este es el camino a seguir. Tenemos una relación con las instituciones y esto es un elemento central, es decir, un elemento básico, saber distinguir. Es decir, hay miembros del Estado que ocultaron las cosas y otros que, sin embargo, actuaron para intentar desvelar las razones de estas masacres. Y por esto hemos construido la Casa de la Memoria, que está formada por la Asociación de los Familiares de las Víctimas de la Masacre, el Ayuntamiento y la Provincia de Brescia, intentando llevar adelante juntos la idea de que la memoria vive con estos hechos y la responsabilidad de los ciudadanos. Y luego, si hacen falta aclaraciones sobre este punto, ya lo veremos más adelante. ¿Pero qué significa impunidad? En primer lugar, produce una necesidad de verdad. No podemos permitir que en la historia futura se recoja la historia de la impunidad. La historia de los años 70 en nuestro país requiere verdad, pero verdad requiere un compromiso público. Y como decía, nosotros necesitamos verdad y confianza, pero la confianza, a diferencia de la fe, no es un dono, sino es algo que se construye para sí y para los demás, algo que se hace y se deshace. No es un problema de no tener en cuenta determinados momentos, incluso de conmemoración. Es la necesidad de sacar a la luz lo que ocurrió, querer saber y poner en marcha todos los mecanismos, es decir, abrir los archivos y poner en marcha todos los mecanismos que permitan conocer lo que ocurrió. Y aquí entra el segundo punto del que hablaba. Así es como yo veo la condición de la víctima hoy en día en sus relaciones con las instituciones y con los culpables. Y esta fractura la sufren también las víctimas, porque esta falta de verdad incide y afecta esta falta de confianza. Porque cuando no hay confianza ya no se puede confiar en esas instituciones. Y de ahí surgen las asociaciones de familiares que tienen que ser interlocutores de las instituciones precisamente por la desconfianza. Y hay dos consecuencias. Por un lado, se confunde la reconstrucción del hecho vivido con una especie de historia única. Así que el relato tiende a anular la historia porque tú mismo eres la historia. Esta es una de las pretensiones de las víctimas.
Es más fácil sentirte comprendido por quien te dice te entiendo, estoy contigo, y escuchar la voz de quien pone en tela de juicio lo que tú opinas, porque se corre el riesgo de caer en un victimismo y relatar de otra manera tu forma de ser y tu vivencia. Y para reconstruir con sabiduría los acontecimientos, parece que haya que reconducirse solo a los documentos de lo que ocurrió. Y esto es un relato sociológico y político. En cambio, el relato de la víctima es un testimonio que hay que escuchar, pero a veces se vive como una cortesía emotiva, y en cambio debería considerarse un sufrimiento infligido por el mal. Y esto no puede faltar dentro de la historia. El proceso de humanización de la historia pasa por saber escuchar la dimensión de la víctima. De otro modo, la historia sería un puro mecanismo sociopolítico y sería incapaz de captar su núcleo. Todo lo que se pierde es el sentido profundo del mal, y en cambio la víctima puede reproponerlo en toda su intensidad, y en la medida en que se reconoce como parte integrante de la historia este sufrimiento, entonces se llega a la búsqueda de la justicia para entender las razones del mal. Ignorar el sufrimiento significa perder de vista todo lo que se ha producido, y porque se abre un proceso de deshumanización de la sociedad. Y este es un ejemplo que ustedes quizás hayan podido ver a través de la televisión, esos 347 inmigrantes que recientemente murieron en la mar, en Lampedusa, mientras estaban intentando llegar a las costas italianas. Yo también en la televisión veo esos cuerpos encerrados en sus bolsas, simplemente con un cartel, con un número, y el color de los ataúdes distinguía los pequeños, los niños de los adultos, y me pregunto qué imaginaban encontrar una vez alcanzado su objetivo, su territorio. Porque cada nombre contiene esperanzas, memorias, y en cambio esas imágenes aparecen en los medios de comunicación y se consumen en pocos minutos. Y son actitudes que revelan también la profundidad de la pérdida de la mirada de uno hacia el otro, y hay una indiferencia que se produce también por miedo de que se produzca lo mismo también para nosotros. Y eso recuerda también los atentados terroristas, porque se utilizaban a las personas como herramientas para inspirar el miedo. Y esos eran los proyectos subversivos de nuestra época. Y ahora los inmigrantes representan lo mismo. Y a través de los cuerpos de los inmigrantes vuelvo a las imágenes de ese 28 de mayo de ese año. Lucía, que se quedó herida durante entonces, dijo: lluvia fascista. Y eran las mismas palabras que me decía mientras estábamos encaminándonos hacia la plaza. Y dichas en esa plaza expresaban el sentido de la manifestación, y esto denuncia también la violencia del atentado fascista. Y el término es el valor que destruye esa bomba. Ese momento de quietud, de serenidad, es destruido por el sufrimiento.
que surgen a través de los cuerpos destrozados. Y ese saludo fue sustituido por un sueño, cuando yo veo a Livia con una maleta que me dice y que me llama y que me dice, ¿por qué me dejas sola justamente ahora? Es casi un decir, eres tú que me pierdes. Pero esa maleta fue un recuerdo, un decir, no me abandones. Pero es casi un acto de acusación. Es el símbolo de esa separación fulmínea determinada por un hecho humano. Es casi una culpa esa falta de acompañamiento, el no estar contigo justo en el último momento y queda el vacío y la impotencia que explicita la sopefacción del carnífice. Y es esa forma de tenerse y quedarse bloqueado en la destrucción. Y esto puede alimentar la rabia, el rencor, el odio y lanzarse a la venganza por el sufrimiento sufrido. El mundo destrozado, el de la víctima, tiene que volver entre nosotros para dar una voz a tu memoria y para destruir la deshumanización producida, pero también evitar una sociedad que aísla a la víctima, es decir, buscar mantener en lo privado tu historia mientras que ella es sustancialmente pública. Así que el proceso de humanización de la víctima es un proceso que hay que llevar adelante, porque es muy importante la víctima, así como los documentos para hacer la historia, porque la víctima debe verse como sujeto de la historia. En cambio, la historiografía muy a menudo lo olvida. Así que el testimonio de la violencia no permanece cerrado en sí mismo, sino que hay que reivindicar la responsabilidad de las elecciones, sentir el peso del mal, que es historia y se hace historia, porque de lo contrario serán los verdugos los que harán la historia y anularán el valor del ejemplo y eludirán su responsabilidad. Y por esto es necesario relatar y testimoniar. Pero relatar significa también reconstruir los hechos, repensarlos, hasta ir más allá de las propias víctimas. Y si miramos la dimensión social y política, tenemos que preguntarnos, y esto vale también para mí, hasta qué punto, como ciudadano, la víctima puede sentirse perfectamente inocente. Si nos preguntamos esto en los años 70 y pensamos en ese clima, yo tengo que preguntarme qué hice yo para evitar todo esto, qué comportamientos mantuve para evitarlo, impedirlo, sobre todo en términos del lenguaje. Y con eso no quiero disminuir la responsabilidad del culpable ni crear un sentido de culpabilidad, pero tengo que preguntarme para llegar a comprender el hecho, el acontecimiento, para ir más allá de la privatización de la ofensa sufrida, para insertar sus consecuencias en un contexto más amplio que no pertenece solo a mí mismo, porque todo esto si no sería totalmente insuficiente. Un escritor extraordinario que me gusta mucho es Xavier, que en Anatomía de un instante escribe, yo tengo que traicionar este esquema, porque si no lo traiciono, no soy libre en mis esquemas. Y lo hace representando a Santiago Carrillo y el presidente Suárez, y no recuerdo a quién más en este momento.
Las razones del hecho y su complejidad es decisivo, pero frente a todo esto yo tengo que asumir todas las responsabilidades y las consecuencias. Y voy a hacer un ejemplo personal. Por aceptar una reunión pública con una organización de extrema derecha, Casa Pound, después del atentado de Piazza della Loggia, mi parte politica también me acusó de traicionar a los compañeros de Piazza della Loggia, es decir, su estatus político, como si ellos fueran propiedad exclusiva de una parte. Según ellos, yo no hubiera tenido que hablar con jóvenes nacidos 20 años después del hecho, para presentar un punto de vista distinto sobre el hecho. Y así yo entiendo lo que es el testimonio. Aceptar también un coloquio incómodo para evitar una sociedad de rencor y mantener abierto un espacio para la investigación histórica, para llegar al porqué de eso ocurrió. Y Javier Cercas también dice que hay que comprender los modos o las modalidades que llevaron a los hechos. Y en este marco, relatar y testimoniar se conjugan con la esfera pública, así que la memoria comunicativa puede convertirse en memoria coral, con la conciencia de que en ese relato también estamos nosotros como sociedad que está en la base de nuestra Constitución. Hay momentos en los que el poder político solicita unos papeles a la víctima, sobre todo en los casos de la concesión de beneficios judiciales, beneficios penitenciarios. Es decir, la anulación de esas leyes que permiten algunos beneficios penitenciarios. Y dice uno de los que sobrevivieron a la masacre, al atentado de Bolonia: yo soy un inválido y la libertad de Mambro y Fioravanti, que fueron los culpables condenados por el atentado de Bolonia, ellos están libres, yo que soy una víctima no lo soy, y yo siento que la pena debe descontarse hasta el final. Y al mismo tiempo vemos a magistrados que solicitan a las víctimas si hay que conceder estos beneficios que están previstos por la ley, y los representantes de las instituciones no asumen una responsabilidad precisa que les corresponde, porque ellos están con las víctimas, pero así se delega a las víctimas un poder que no les corresponde y se llega a una distorsión de un poder constitucional, porque los condenados tienen que regirse por lo que ordenan las leyes. Se puede encontrar una ayuda para las víctimas y, en cambio, esta delegación sigue encerrando a las víctimas en el hecho que han sufrido. Se sigue privatizando su sufrimiento y el Estado se convierte en un simple administrador del hecho que se ha consumido. Y así que recordar se convierte solo en un recuerdo emotivo del momento y no en un pensamiento crítico de los hechos, donde el otro es el enemigo, es decir, el que no me pertenece. Y así se llega al triunfo de la sociedad de rencor, de la revancha, la memoria de parte como memoria única.
Y muchas víctimas pueden pensar que los verdugos son personas que se hacen grandes abrazando las armas o que expresan unas tendencias criminales. Y hay casi una necesidad de afirmar una superioridad humana de la víctima respecto al culpable, pero esto no lleva a entender el porqué. Naturalmente se puede salir de la vida y permanecer vivos frente al culpable, pero sabiendo conocer su historia, no para compartirla o justificarla, y ni siquiera para olvidarla, simplemente para determinar esa condición de utilizar la misma mirada en los mismos acontecimientos para entender el porqué de esas atrocidades. Y un culpable dice: es difícil para mí pasar a la dimensión del otro, a la persona a la que he herido. Pero en el primero hay un sentido de culpabilidad y en el otro las consecuencias de mis actos. Y ahí hay una vida que tiene el peso del gesto violento y mucho más si se vive casi a escondidas, escondido de la vida social, a pesar de haber pagado su gesto con la justicia. Es decir, buscar dentro del olvido lo que es su forma de ser, y así se corre riesgo de aumentar la rabia. Y John Food, un historiador, subraya que a muchas personas no se le permite olvidar, tanto a las víctimas como a los verdugos que han repensado a su historia, a su elección de violencia. Y nosotros hemos relatado todo esto como consecuencia de la violencia que hemos sufrido. Y también tenemos que evitar dejarnos devorar por el rencor. Tenemos que dialogar, acoger esas palabras como expresión de una interioridad para captar todas las razones de estas elecciones y crear un lugar de encuentro de humanidad que sufre por razones opuestas. Y el tema naturalmente se refiere y atañe a la justicia reparadora. Y el camino del perdón me parece difícil de entender, no tanto porque me falta la cara del culpable, pero yo puedo perdonar a los demás. Pero el perdón para mí es un gesto definitivo hecho solo por una parte. En cambio, intento recorrer un camino de reconocimiento mutuo para entender, por un lado, qué significa violencia y, por otro lado, para saber que es posible encontrar un diálogo. No se trata de eliminar la violencia subida, sufrida, ni evitar todo esto, porque cada uno llevará su peso, pero hay que seguir relatando y testimoniando en un espacio público, no tener miedo a ver la cara de los demás, sin renunciar a participar en la renovación de los procesos democráticos. Y pido disculpas por haberme alargado. Damos las gracias a Mario Milani y pasamos inmediatamente a escuchar a Adriana Faranda. No es fácil después de la intervención de Manlio, pero yo nunca preparo mis intervenciones, hablaré intentando seguir los estímulos que me ha dado Manlio. Yo creo que debería partir. Que tendría que empezar por una premisa en reconstruir también mi historia en esos años. La premisa es que cualquier cosa que yo vaya a decir no tiene como fin
intentar justificar lo que hice, sino simplemente una comprensión, porque estoy convencida de que las responsabilidades no se pueden eliminar. Yo siempre las asumí todas y quisiera también añadir que aunque yo materialmente nunca matara a nadie, yo me siento igualmente responsable de las muertes que las Brigadas Rojas causaron durante mi militancia, porque es una organización en la que las decisiones eran colectivas, donde vivía la democracia de las decisiones que se tomaban dentro de los órganos directivos, y una vez que se acepta esto, se acepta una responsabilidad colectiva y el peso de todo esto. Se acepta que las consecuencias de las elecciones deben compartirse y deben compartirse entre todos, incluso por parte de los que no estaban de acuerdo, los que intentaron contrastar algunas de las decisiones. Y eso es lo que ocurrió en mi caso, por la elección de matar a Aldo Moro. Yo estuve en contra, luché en contra, pero me siento igualmente responsable porque en todo caso yo había adherido a una organización que, partiendo de una ideología revolucionaria, contemplaba la posibilidad de matar. Y esta es la premisa. Y tengo que hacer una rectificación. Yo no participé físicamente en el comando de Via Fani, el que secuestró a Aldo Moro, aunque perteneciendo a la dirección de la columna de Roma había participado en la preparación del secuestro, pero yo no estuve en Biafani materialmente esa mañana. Quisiera que mi esfuerzo por enmarcar y contextualizar mi experiencia en un periodo histórico no se malentienda como un intento de justificar unas elecciones que en todo caso son inaceptables, porque es inaceptable humana, moralmente y políticamente, la idea de que los problemas y los conflictos se puedan solucionar a través de la herramienta de la violencia. Y especialmente creo, como siempre se suele decir, un límite que no se puede transgredir, que es el valor de la vida humana. Nadie puede quitar la vida a otro ser humano. Sin embargo, creo que también respecto a esto haría falta reflexionar, porque dentro de la dinámica de la violencia, dentro de los conflictos políticos, allí se pierde este límite. Nosotros nacimos, vivimos y crecimos dentro de una cultura que divide constantemente el mundo en una óptica maniquea entre buenos y malos, dignos e indignos. Y este tipo de visión entraña un tipo de visión y enemistad respecto a todo lo que no corresponde a nuestra idea del bien, y este es fundamentalmente el problema. Cada uno se siente portador de justicia y por eso se siente autorizado
legitimati alla guerra. Ho legittimato alla guerra che contempla il matar, la violenza, l'idea di che la violenza può llevar adelante la historia. Nosotros crecimos en este caldo cultural o caldo de cultivo y creo que hoy en día yo estoy trabajando en ello después de haber comprendido los trágicos errores que se cometieron, las elecciones muy equivocadas que yo tomé pensando que la violencia podía resolver nuestros problemas. Y hoy en día intento justamente superar este tipo de visión para intentar comprender que el diálogo siempre es posible. Es más, debe buscarse a toda costa. No existe el bien absoluto por un lado y el mal absoluto por otra. Hay que superar este tipo de distinciones que son mentales, ideológicas, y a veces muy útiles, pero no lo son para mejorar el mundo. Nosotros empezamos nuestra actividad política, yo y otras personas que luego terminaron confluyendo en las organizaciones armadas que en Italia fueron un número increíble. Unas 71 siglas distintas solo en lo que se refiere a las organizaciones armadas de izquierdas. Y el relato de Manlio me ha hecho recordar incluso emocionalmente a los principios de los años 70, los años en que maduró la elección y empezó también el recorrido de muchas organizaciones armadas. Entre los años 69 y 75, un decreto di archiviazione di un magistrato. Es un decreto de archivar una causa de un magistrado de Savona, que dice que entre el 69 y el 75 en Italia hubo 4.584 atentados, o el 83% de los cuales con una matriz de la izquierda, con 53 muertos, 153 heridos, y la protección de los servicios de inteligencia estaba muy clara. Y esto no justifica nuestras elecciones, sino que sirve para contextualizarlas. Después de la masacre de Piazza Fontana y después de saber que los dirigentes del Partido Comunista no dormían en sus viviendas por miedo a un golpe, empezamos a acumular armas, empezamos a armarnos con la idea de que quizás hubiéramos tenido que utilizarlas para resistirlas ante un golpe autoritario. Y este fue uno de los elementos que nos llevó poco a poco a la deriva de las organizaciones armadas. En Italia hubo un enfrentamiento muy duro después del movimiento de los estudiantes, luego las luchas obreras, luego se produjo la austeridad con la crisis del petróleo, las luchas se extendieron de las fábricas al entorno más social, hubo momentos
casi ingobernables, como se ocupaban las viviendas, había luchas por todas partes. Y nosotros cometimos el error trágico de pensar que este tipo de lucha podía tener éxito y así se podía realizar la necesidad de justicia social y que esto se pudiera resolver a través de la herramienta de la lucha armada. Nosotros estábamos convencidos de que las luchas democráticas no tuvieran ninguna posibilidad de éxito, sino que hacía falta un refuerzo, un apoyo armado por la situación en la que se encontraba Italia, que a pesar de ser una democracia, tenía unas connotaciones de violencia interna extremadamente elevadas. Nosotros no tuvimos la fuerza, la inteligencia, la madurez política que tuvo Manlio y los ciudadanos de Brescia a la hora de reaccionar después del atentado de Piazza della Loggia. Nosotros lo vivimos de forma traumática como la prueba que la voz de que la voz de los sindicatos, de los obreros, de los que en aquellos momentos estaban luchando, nosotros más que los ciudadanos veíamos a los proletarios, los obreros, los sindicalistas, los compañeros que estaban en esa plaza. Y nosotros lo vivimos como una prueba más que ese tipo de manifestaciones iban a ser obstaculizados con cualquier medio. Así que la vía democrática ya no era el camino correcto y allí cometimos un error terrible porque nuestras evaluaciones equivocadas, nuestra prisa, nuestra ansiedad, nuestro miedo, porque el miedo también determinó nuestras elecciones. Nosotros elegimos la herramienta que negaba cualquier tipo de evolución positiva en Italia. Elegimos la herramienta que provocó un bloqueo a nivel de participación democrática, provocó una involución a nivel democrático, provocó una represión preventiva de la disensión social. Las luchas se bloquearon en ese momento porque había miedo. Todo el ciclo de nuestras luchas, y hablo de los años 77, cuando se produjo un enfrentamiento increíble en Italia, cuando las manifestaciones eran armadas y por otro lado estaban los tanques de la policía. Y todo ello hizo que el enfrentamiento se identificara con la violencia. Y el surgir de la violencia ahogó los contenidos políticos de la lucha y se produjo el miedo como si toda la lucha pudiera producir y llevar a la violencia esclusivamente. Y por el otro lado se idealizó todo esto porque el conflicto se convertía en una herramienta de transformación resolutiva, en el sentido de que desgraciadamente se pensaba que el conflicto no violento no podía tener algún resultado. Así que se produjo un daño terrible dentro de la dinámica de la democracia, porque la hegemonía de la violencia en el conflicto vació al propio conflicto de su significado democrático y positivo. Ahora, yo cuando aderito
Cuando aderí a las Brigadas Rojas, cuando me afilié, lo hice porque estaba convencida, a pesar de ser crítica desde el punto de vista político respecto a las últimas elecciones de la organización, pero cuando me afilié estaba convencida en los años de enfrentamiento más agudizado en Italia, estaba convencida de que la organización debía reforzarse porque la consideraba una organización más sólida, más fiable en Italia, para dar un apoyo a esta situación. Y muy pronto me di cuenta de que una organización político-militar, sobre todo clandestina, dentro de sí, tiene todos los elementos que por un lado llevan a un aislamiento de la realidad, a una separación de la realidad social. In questa continua ricerca, en esta continua búsqueda, diálogo con quienes similar a ti, nunca hay un diálogo con otras personas distintas, siempre hay una confirmación de sí mismo. Y por otro lado, es una espiral en la que también las personas, los sujetos que se encuentran dentro de esta maquinaria se van transformando, se endurecen, olvidan los valores de humanidad y de justicia desde los que partieron. Y esto es paradójico. Así que terminan por producirse lo que se ha dicho antes, es decir, la deshumanización, que atañe en primer lugar al enemigo, porque no es posible utilizar la violencia contra alguien si no existe este mecanismo de deshumanización. Poco a poco empezamos a considerar el enemigo, a considerar a las personas que teníamos enfrente como enemigas, como funciones del Estado que nosotros queríamos desarticular y abatir. Y en el momento en que las personas se vacían de su humanidad y se convierten en funciones, ya se ha producido el acto de deshumanización que luego permite la utilización de la violencia. Y otra deshumanización también la realizamos contra nosotros mismos, porque nosotros mismos, para poder resistir a una vida de este tipo, a la separación de nuestros seres queridos, para resistir a la idea de aceptar que podíamos ser morir en cualquier momento, entità politiche. Teníamos que convertirnos en entidades políticas, dejar de ser seres humanos a 360 grados. Y contra esto yo me rebelé. No solo porque dejé una hija, sino porque no aceptaba que un ser humano podía reducirse únicamente a la militancia, y dejé también de aceptar que otro ser humano que tenía enfrente podía reducirse solo a una función. Y ahí empezó a romperse
mi convicción y mi adhesión a las Brigadas Rojas. Empecé a poner en tela de juicio la legitimidad de lo que estábamos haciendo y empezó un recorrido de separación que tuvo su momento álgido durante el secuestro de Aldo Moro, cuando se quería construir como alternativa un minúsculo Estado que se podía oponer al Estado que tenían enfrente, y crearon los juicios del pueblo, un derecho alternativo que querían afirmar en nombre del pueblo. Avevano alla fine, y al final, inducidos por la firmeza del Estado y de las instituciones, es decir, el rechazo de cualquier petición o solicitud, ellos decidieron que Moro tenía que morir y que no existía ninguna otra posibilidad, ninguna otra salida del camino sin salida en el que se habían introducido. La idea de cometer una violencia contra un prisionero es una idea terrible, porque aunque uno piense que está en guerra y que es un combatiente contra un ejército enemigo, hay que respetar al menos unas reglas elementales. No se puede ignorar la Convención de Ginebra. Si quieres reproducir un Estado, también tienes que contemplar otras posibilidades. Y en el momento en que ves que el presidente Aldo Moro ha sido abandonado por todo el mundo, si el Estado contempla la razón de Estado, la più assoluta, come dire, naturalezza, è la naturaleza más absoluta. Acepta el sacrificio de Aldo Moro en el momento en que Aldo Moro se le ha declarado loco, se le ha privado de su función y de su valor político. Tú ya no tienes por delante la posibilidad de mirar a esa persona como papel político. Es una persona que escribe unas cartas a sus familiares, unas cartas desgarradoras. Así que tú no puedes no contemplar ante la situación que está cambiando, también si quieres hacer otro Estado, no tienes que evitar contemplar la otra posibilidad, la liberación sin contrapartidas, contemplando un hecho de gracia. Y esto es lo que nosotros pedíamos a las Brigadas Rojas. Morucci, que entonces se opuso al matar a Aldo Moro junto conmigo. Yo creo que esto es lo que faltó. Sin embargo, creo que eso no se podría incluir en una maquinaria organizativa como las Brigadas Rojas. No es posible entenderlo, porque no se podía introducir esa cuota de humanidad que hubiera sido necesaria para hacer lo que nosotros hubiéramos querido hacer, es decir, hacer un mundo mejor. Esto no fue posible. La violencia, la guerra, la enemistad como categoría de relación con quien tienes delante tuyo, son cosas de las que no se puede rehuir. Y también cuando hablo en centros escolares o cuando
En las charlas hablo de mi historia, insisto mucho en esto. No es posible limitarse simplemente al valor de la vida. Sino que hay que realizar una modificación cultural para devolver la necesidad del intercambio, el valor de la diversidad y el diálogo como herramienta primera, y hay que expulsar la violencia de nuestros comportamientos, porque de lo contrario, en un momento de gran sufrimiento social, como la que se está volviendo a crear en Italia en este momento, siempre existe la posibilidad que estalle otra vez la violencia, y en este yo creo que será peor todavía, porque la violencia ideológica o la violencia revolucionaria podían dialogar, no se quiso dialogar, pero si hubiera podido hacerse. Y con la revuelta por rabia, el tumulto, es mucho más difícil dialogar. Y lo último que quería decir, nosotros en la cárcel pusimos en marcha, cuando me detuvieron, yo ya me había disociado, de hecho, me había desvinculado porque había salido de las Brigadas Rojas, y en la cárcel se puso en marcha el llamado movimiento de la disociación, que por muchas razones estaba en contra de los arrepentidos como categoría jurídica no humana, porque el arrepentimiento es algo que atañe a la conciencia individual, pero en el sentido de colaboración como con la justicia, es decir, la delación de otros componentes de la organización que estaban libres. Y el movimiento de disociación fue algo distinto, porque era un movimiento político, porque al nacer el movimiento armada de la izquierda como movimiento político con unas bases y unas finalidades políticas, la única herramienta que podía detener efectivamente este camino tenía que ser una herramienta política y colectiva, así como había sido el recorrido anterior. Había que deslegitimizar la lucha armada desde dentro, abordándola en términos políticos, éticos y humanos. Pero desde dentro, como movimiento colectivo, y esto fue muy importante, y se reconoció en el 86, el proceso empezó en el 80-81, ya empezó la reflexión. Sul superamento della lotta armata, hubo algunos documentos sobre la superación de la lucha armada, luego se profundizó en la crítica hasta llegar al rechazo de la violencia como herramienta política. La ley se promulgó en el 86, reconociendo la dignidad de esta postura política, de esta crítica radical. Penso a come y pienso en cómo todas estas personas, porque la cantidad de presos era muy elevada en Italia, hubo muchas detenciones, y esta parte de humanidad, esta parte de jóvenes podía ser reintegrada en la sociedad. Y este es otro tema muy importante,
Porque en la cárcel hubo una gestión muy iluminada por parte del Ministerio de Justicia, sobre todo por parte del ministro Amato, se favorecieron las denominadas áreas homogéneas, es decir, que se trasladaron presos de una cárcel a otra para reforzar este proceso de disociación para evitar también las amenazas y las represalias de los más duros, los que seguían convencidos de la lucha armada, y por otro lado favorecer la profundización de la reflexión y la creación de documentos públicos cada vez más fuertes y convencidos respecto al rechazo de la violencia y de la lucha armada. Y esto también porque en la cárcel, como patria de la teoría de Beccaria, la cárcel es un lugar de reeducación, una reintegración de quien se ha equivocado dentro de la sociedad otra vez. Y esta es la función de la cárcel. No es una venganza. Un deterrente. He probado que no es un deterrente. No es algo que sirva. La dureza de la pena no debe ser una venganza. Una prospettiva. Debe ser una perspectiva útil, socialmente. Socialmente útil, la de la reinserción. Persone che hanno sbagliato. Porque las personas que se han equivocado siempre pueden evolucionar, pueden transformarse, pueden cambiar, pueden utilizar sus capacidades in modo differente, de forma distinta, de forma útil para la sociedad. L'idea di, per esempio, dell'ergastolo, la idea de la cadena perpetua, la idea de no tener ninguna perspectiva de salir de la cárcel, es algo que no solo no produce ningún cambio en la persona, sino que la vuelve más mala. Para nosotros, la esperanza de poder volver a estar dentro de la sociedad con nuestras obligaciones, con nuestras culpas, con nuestros remordimientos y con nuestro deseo de buscar a las personas a las que habíamos hecho daño para intentar cerrar de alguna manera la herida que habíamos provocado. Todo ello fue algo que contribuyó a reforzar nuestras convicciones. Si no hubiéramos tenido esperanzas, probablemente no muchos, no todos, pero muchos, hubiéramos seguido pensando simplemente en evadirse, en cómo escapar, no en cómo volver a estar dentro de la sociedad que de alguna forma habían herido en el sentido profundo de la convivencia civil, que en ese momento era la democracia. Y con esto basta, de momento. Muy bien, agradecemos a Adriana Faranda sus reflexiones. Y nos queda un cuarto de hora, justo para las preguntas que ustedes quieran hacer a los dos invitados. Muy bien, pues tenemos dos preguntas.
La primera es la siguiente. Me parece que está dirigido a usted. ¿Las Brigadas Rojas estaban como grupo antisistema más cerca del anarquismo? Una segunda pregunta. Frente al movimiento Brigadas Rojas, ¿quién fue más activo? ¿Los partidos de derecha o centro o bien el Partido Comunista? Y la tercera parte de la pregunta, ¿las Brigadas Rojas pensaron en algún momento que eran parte de la buena, de la Guerra Fría? ¿Las Brigadas Rojas pensaron en algún momento que eran parte de la Guerra Fría? Bueno, son tres preguntas. No he entendido bien la segunda pregunta. ¿Quién se ha colocado enfrente o ha luchado? Las Brigadas Rojas no estaban cerca del anarquismo, eran una organización marxista-leninista muy ortodoxa, assolutamente lontane, así que estaban muy muy lejanas, es más, aborrecían el anarquismo, lo veían como un enorme peligro. Precisamente porque ellos estaban muy enmarcados, muy doctrinarios y muy dogmáticos. Todos estuvieron en nuestra contra, todos los partidos constitucionales, la derecha por razones obvias, por ser anticomunista, la izquierda, porque comunque eravamo, porque en todo caso un retaggio che loro di eramos una da cui loro resto de una cultura de la que ellos estaban distanciando, porque la cultura revolucionaria estaba siendo abbandonada por el Partido Comunista. En cambio, se estaba aceptando y llevando a cabo un discurso de diálogo democrático. Así que en el momento en que estábamos, en el momento álgido de un cambio de era, las Brigadas Rojas y además toda la galaxia de todos los demás movimientos armados, cada uno tenía una idea y una intuición distinta, pero las Brigadas Rojas representaron un movimiento residual de resistencia en el sentido de que querían volver a proponer el esquema clásico leninista de la revolución bolchevique. Los pertenecientes, los militantes de las Brigadas Rojas no pensaban, nosotros estábamos en un clima objetivo de Guerra Fría, pero no teníamos la conciencia de estar metidos dentro de ese juego. Al estar dentro de una dimensión muy internacionalista, nosotros no pensábamos solo en Italia, mirábamos a todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. En ese momento había fermentos revolucionarios en todo el mundo, desde América Latina a Asia, incluso en Oriente Medio había organizaciones marxistas que estaban luchando, también en Europa. Así que nosotros habíamos infravalorado ese momento, teníamos conciencia de estar en un lugar muy delicado y de estar bajo la tutela de otros organismos internacionales, pero teníamos la presunción de poder actuar en un contexto internacional que iba a cambiar globalmente las cosas. Segunda pregunta para Adriana Faranda también.
¿Cómo se opuso usted a la decisión del asesinato de Aldo Moro? ¿De qué modo concreto? ¿El asesinato de Moro determinó su decisión de abandono de las Brigadas Rojas? Allora, io ovviamente in un'organizzazione come ovviamente in una organizzazione come essa es posible oponerse dentro de las instancias políticas. Todos los debates che ci furono in tutti che se produjeron en todos los ámbitos desde la dirección hasta el contacto con los militantes más periféricos fueron una ocasión de batalla política. No había otra forma de oponerse. Valerio y yo, a través de los contactos que teníamos con otro compañero, que tenía la posibilidad de ver y hablar con unos exponentes del Partido Socialista que parecían estar orientados hacia una apertura de la tratativa para salvar la vida de Moro, nosotros, a través de él, intentamos detener la muerte de Moro. Estábamos en contra, aportando unas motivaciones políticas, es decir, el hecho de que Moro libre iba a ser mucho más devastante respecto al Estado, porque habíamos entendido que muchos otros deseaban su muerte y esto no lo esperábamos de ninguna manera. Nos opusimos, sobre todo por estas razones políticas, porque no se podían introducir motivaciones humanas. Intentamos proponer vías alternativas, pero fue solo dentro de los debates políticos, a través de esta conexión con los socialistas para intentar detener el matar a Moro. ¿Cuál era el final de la pregunta? Esa fue la causa. Seguramente fue el principio de mi abandono. Y luego no se puede abandonar de un día para otro una organización, teniendo además una orden de búsqueda y captura por eso. Es difícil salir de una lógica. Uno lucha contra una lógica y quiere abandonarla, pero luego los tiempos para salir no pueden ser inmediatos. Hay unos vínculos afectivos y significa poner en tela de juicio toda su propia vida y no es tan sencillo. Hay que empezar y luego se sigue adelante. Y todas mis elecciones se llevaron a cabo un paso detrás de otro. No fueron improvisas, fueron muy maduradas. Tenemos una última interesante pregunta también que se retrotrae a los años del fascismo. Dice así, el arquitecto de Hitler, Albert Speer, se quejó después de ser liberado de Spandau de que recorriendo las universidades alemanas no veía mucha esperanza de ser escuchado por los estudiantes. Los jóvenes solo esperan tener sus propias experiencias y no aprender de los ejemplos ajenos, parece que dijo Speer. Aún así, Speer siguió explicando su experiencia. Una segunda pregunta es, ¿se han grabado estas conferencias? Se queste relazioni sono state registrate e possono essere mostrate agli studenti spagnoli e vedere anche se questa esperienza può essere simile a quella di Speer. Forse possiamo rivolgere questa domanda a Manlio Milani o a chiunque voglia rispondere.